Homenaje del Derecho Familiar a la Universidad Nacional Autónoma de México por sus 100 años. ¿Qué mejor ocasión? Y como decía Ortega y Gasset, la obligación principal del hombre bien nacido es ser agradecido. Y nosotros, a la Universidad Nacional Autónoma de México, le debemos lo que somos. Por eso, consideramos que es una gran ocasión que este programa se dedique hoy con la presencia de dos de los más distinguidos profesores eméritos de nuestra alma mater, los doctores Néstor de Buen Lozano y el maestro Jorge Mario Magallón Ibarra, a quienes les agradezco su presencia y les doy, maestro de Buen, la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Maestro Magallón, como siempre, encantado, tan generoso con su tiempo para nuestra institución. Qué importante es que hoy, en este año, en el año 2010, y en este mes, podamos unirnos a los esfuerzos, a los reconocimientos, al homenaje, al tributo que se debe a la máxima institución de educación superior de este país. Tengan ustedes por seguro, distinguido auditorio, que sin la Universidad Nacional, este país no sería lo que es. Pero vamos un poco a sus orígenes. Cuando el país estaba convulso, cuando se asomaba la revolución de 1910 y que precisamente el apoyo de Porfirio Díaz, la presencia del distinguido, extraordinario jurista Justo Sierra y de aquel primer rector de la Universidad Nacional, Joaquín Eguía Liz, dieron como resultado que el 22 de septiembre del año 1910 surgiera lo que se llamó Universidad Nacional de México. Con el tiempo se convirtió en una institución autónoma y precisamente de ella, de lo que los maestros eméritos, su testimonio vivo, su presencia con nosotros. Imagínense ustedes, tenemos el privilegio de que los dos, y yo en el caso personal, han sido mis maestros, han forjado lo que yo sé, lo que yo les transmito a ustedes, y ellos ingresaron a nuestra máxima casa de estudios en el año de 1943, a escasos 30, escasos años de cuando se fundó y sobre todo cuando se dio su autonomía. Maestro de Buen, quisiera usted hacernos favor de alguna manera expresarle a nuestro distinguido teleauditorio su sentir, sus vivencias. ¿Cómo estaba en ese tiempo la Escuela de Jurisprudencia, la universidad, que ya era autónoma y que hoy honramos con este homenaje? Bueno, yo antes de hablar de ello, quisiera rendir un homenaje a la universidad porque hizo algo maravilloso y particularmente en nuestra facultad de manera especial, aunque no solamente en nuestra facultad, la incorporación de maestros españoles que estaban exiliados en México gracias a Lázaro Cárdenas y con motivo del final de la Guerra Civil. Y bueno, entonces la Facultad de Derecho, bueno, que entonces era aún Escuela Nacional de Jurisprudencia, se vio con unos catedráticos extraordinarios. Yo pienso en Luis Recasens Sitges, en Manuel Pedroso, en Alcalá Zamora, don Felipe Sánchez Román, mi padre, Demófilo de Buen, y algunos más, Joaquín Rodríguez y Rodríguez en Derecho Mercantil, que realmente le dieron a la universidad un auge extraordinario y mostraron su agradecimiento más que debido a México a través de la universidad. Y la universidad permitió la constitución del Instituto de Derecho Comparado, que fue una idea de Sánchez Román, se permitió el establecimiento del doctorado, que fue una idea de Niceto Alcalá Zamora, y en definitiva, desde entonces, el exilio español se ha sentido vinculado a la Universidad Nacional Autónoma de México de una manera fundamental. Claro, tú lo relacionas además esto con el derecho civil, para que sea el derecho familiar un poco el pretexto para hablar de ello. Mira, en Derecho Civil, mi padre fue profesor de Derecho Civil, desde luego, un par de años nada más, porque enseguida tuvo que irse a Panamá, donde le ofrecieron un salario bastante más alto que en esos momentos nos hacía falta a todos.
pero realmente en Derecho Civil estuvo Sánchez Román. Yo fui su discípulo en el doctorado y recuerdo con veneración sus clases de Derecho Civil, precisamente, en lo que le ayudaba Javier Elola, que era el secretario del Instituto de Derecho Comparado y que fue también un estupendo profesor y sobre todo que nos hizo después, ya terminada la carrera, a un grupo de profesores jóvenes, hacernos investigadores, reseñadores de libros y de revistas y el instituto también estuvo vinculado de manera muy cercana al exilio español. Entonces, por esas características, evidentemente, que yo tengo un agradecimiento muy importante con la Universidad Nacional Autónoma de México. Mira, yo creo que fue un 3 de abril, aniversario de la boda de mis padres, en que fuimos a celebrarlo al Hotel Majestic, que al terminar la comida, papá decidió que fuéramos a conocer el lugar donde él estaba trabajando. El lugar donde él estaba trabajando era la Escuela Nacional de Jurisprudencia en las calles de San Ildefonso. Y te garantizo que para mí, que además nuestra familia es una familia universitaria de largos antecedentes, de amplios antecedentes, entrar por primera vez en mi vida a un ámbito universitario fue de una emoción extraordinaria. Además, sobre todo, conocer el patio de nuestra famosa Escuela Nacional de Jurisprudencia, ver de lejos el aula Jacinto Payares, en la que yo me recibiría de licenciado en Derecho años después, y sentir el lugar en donde la universidad era una realidad que se podía ver, que se podía palpar. Verdaderamente, ese momento para mí fue muy importante. Y todos los de Buen hemos sido académicos y hemos sido profesores universitarios. Mi abuelo, Don de Buen, desde luego no en México, porque ella vino muy viejo, pero mi padre sí, y mis tíos también en Morelia, fueron investigadores y profesores en Morelia y en Pátzcuaro. Y en México, obviamente, pues la generación siguiente, mi generación, pues estuvo y está vinculada a la universidad de manera absoluta, ¿no? Maestro, precisamente la razón de un programa como este es la vivencia. Transmitirles a ustedes las experiencias de alguien, como en el caso concreto del maestro Néstor de Buen, maestro nuestro también, nos permite saber cómo la grandeza de la Universidad Nacional Autónoma de México, fortalecida en este caso por ese movimiento en el exilio y estos generosos profesores, que de alguna manera los formaron a ellos, y ellos, con el maestro de Buen, con el propio maestro Magallón, nos han formado a nosotros. Desde el punto de vista del maestro Magallón, que como decía yo, él ingresa a nuestra Escuela de Jurisprudencia, en la UNAM, en 1943. También, maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Háganos favor de decirnos todas esas experiencias que usted cotidianamente narra, haciendo gala de esa gran cultura que tiene, para que sea el deleite para nuestro teleauditorio. Bien, Julián, pues tuvimos la fortuna, Néstor y yo, de entrar juntos en 1943 a la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Ese año nos tocó ir a la conscripción, al sorteo para la conscripción, y pues a mí me tocó ir a marchar todos los domingos, pero a Néstor le tocó salirse de la escuela, ir a filas, ir a los cuarteles y perder el año. De manera que desde entonces hemos sido compañeros y amigos muy cercanos y nos une un gran afecto y una gran tradición. Y los dos, pues, hemos sido profesores de Derecho Civil durante tantos años. A mí me tocó empezar a ser profesor, pues, desde hace 54 años. De manera, pues, que es toda una vida. Una vida. Dedicada a la universidad preferentemente. Y en la actualidad, pues, mi vida gira alrededor de la misma universidad, porque ya, pues, en razón de los años que han pasado, el mes que entra, si la vida me lo permite, cumpliré 62 años de haberme recibido como licenciado en Derecho y varios años después como doctor en Derecho. Estamos entregados, pues, a la universidad, pero con gusto, con alegría, con emoción, con entusiasmo, con afecto. Vivir en la universidad es compartir
la unidad de lo diverso, que es el sentido de la universidad. La universidad está dividida en dos partes, pero es una: ciencias y humanidades. Nosotros estamos en el sector de humanidades, las otras son las ciencias exactas. De manera que es un privilegio. Y estar, pues, tener alumnos que ahora tengan la dimensión académica que Julián Huitrón como alumno tuvo. Ser un gran maestro también. Bueno, es importante escuchar al maestro De Buen, al maestro Magallón, que, como les dije, en un homenaje a nuestra máxima casa de estudios por sus 100 años, no puede dejarse de lado, sobre todo porque están aquí los actores de la historia. Están quienes están paso a paso haciendo que nuestra institución sea cada día más grande. Pero como bien decía el maestro De Buen, no tanto como una razón por ahí buscada, sino como una realidad, el derecho familiar, que en este país siguió en un principio los fundamentos del Código Napoleón, fuimos después tan precursores y tan importantes que somos el primer país del mundo que en el año de 1917 promulgamos una ley sobre relaciones familiares que formalmente se separó de lo que en ese tiempo era el derecho civil, el Código Civil de 1884, que se refería a cuestiones de la familia. Y qué decir de 1914, cuando se da la primera ley del divorcio vincular, esa que disolvía el vínculo y permitía a los cónyuges volver a casarse. Estoy hablándoles a ustedes de escasos años de cuando se fundó la universidad. Como ustedes saben, nunca se puede separar de las cuestiones históricas, porque precisamente es el marco de referencia. Y en esa historia, nuestro derecho familiar, nuestro derecho civil, creció en forma importante, y por ello, hoy, en el año 2010, a 100 años de aquella hipótesis, de aquella esperanza de la Universidad Nacional, que en 1929 logra su autonomía, y hoy le debe el país, sus profesionistas, sus científicos, sus médicos, lo que somos a la Universidad Nacional. Por ello, este homenaje es merecido y es importante reiterarlo en esos términos. ¿Qué ha ocurrido a 100 años, específicamente, con este país, con el derecho familiar? Por ejemplo, les diría yo a ustedes, es trascendente saber que ya en este momento en el país hay varios estados de la República con una legislación familiar, que el Distrito Federal tiene 42 juzgados familiares, tiene 12 magistrados familiares, 4 salas específicas, y que evidentemente faltan leyes familiares adjetivas y sustantivas para que resuelvan mejor la problemática de la familia. Pero la Suprema Corte, esta que nos patrocina en este canal judicial para llegar hasta ustedes, siempre está al pendiente, está preocupada por proteger a la familia, y por eso sus disposiciones, la mayoría de edad que le ha dado al orden público y al interés social vinculado con la familia. Entonces, para hablar sobre estas cuestiones tan importantes, para rememorar algunas de las diferentes legislaciones y cuestiones de derecho familiar, vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes en un momento. Gracias por permitirnos llegar a su hogar en este importante programa que hoy es de homenaje al primer centenario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos con la presencia de los maestros Jorge Mario Magallón Ibarra y el maestro Néstor De Buen Lozano, que, como ustedes saben, son profesores eméritos de la Universidad Nacional. Justo es decir que el emeritazgo en esta institución
es el máximo reconocimiento que se puede tributar a un científico, a un humanista, a una persona que, como ellos, han dedicado su vida a enaltecer a la universidad, a formar a sus alumnos, nosotros, y desde luego a quienes en un momento dado han gobernado, han dirigido este país y que han tenido el privilegio, esos gobernantes, de ser alumnos de los maestros de Buen y Magallón. Les decía yo antes del corte que es muy importante considerar cómo el derecho familiar ha crecido a nivel internacional, ha traspasado las fronteras y estamos precisamente a punto de celebrar el 16º Congreso Internacional de Derecho Familiar en el lugar donde se fundó la primera universidad de América, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Precisamente se llama Primada de América, que surge el 28 de octubre del año 1538, según consta en las investigaciones correspondientes. Y en honor a nuestra propia universidad, ustedes saben que fue en el año de 1553 cuando se fundó esta primera cátedra de Derecho en nuestra universidad, en aquella grata memoria de la época de cuando estuvieron con nosotros en esta conquista de nuestro país, los españoles y toda la demás historia, que bueno, después de 300 años tuvimos la independencia, estamos celebrando también 200 años de ella y 100 del aniversario de la Revolución, pero de alguna manera, como les decía, el derecho familiar es importante en esta materia, sobre todo porque hoy estamos frente, por ejemplo, a una serie de países que en sus constituciones tienen garantías constitucionales para la familia y por ello el orden público, por ello la necesidad de tener leyes adjetivas y sustantivas, secundarias, reglamentarias de esas garantías. Entonces, yo le pediría al maestro de Buen que nos haga favor, dentro de esa forma tan especial que él tiene de explicar las cuestiones, que nos rememore algo de esos aprendizajes cuando él estuvo en la Escuela de Jurisprudencia. ¿Qué tratamiento le daban al derecho familiar o si no existía? Por supuesto que existía. Yo tuve un maestro muy renombrado en aquellos tiempos, don Francisco de P. Fernández, la Leona, porque rugía en clase, por eso llamaba la Leona. Era un hombre muy, muy vinculado al código, era un codiguero, pero era una clase de una gente que sabía la materia. A mí no me interesó particularmente el derecho de familia en ese primer año, que es donde se estudia. Curiosamente, cuando años después, ya doctor en derecho, Mario de la Cueva me invitó a dar clases, elegí primer curso de Derecho Civil, Introducción, Personas y Familia. Y bueno, mi tesis de licenciatura, mi tesis de doctorado es de Derecho Civil también. Y entonces el tema familia me ha parecido siempre apasionante. Apasionante porque tiene metido problemas políticos, problemas de todo tipo, problemas sociológicos de manera muy importante. Además, se extiende a temas de sucesiones, se extiende a temas de todo tipo, y es una materia, el derecho familiar, realmente enormemente atractiva. Yo, si volviera a dar clases de derecho civil, volvería a dar clases de derecho de familia, si es que me dan un lugarcito. Bueno, por supuesto, maestro, nada más que ahora, como usted bien lo sabe, fue en el año 1993 cuando hubo un cambio al sistema y se separó por su trascendencia el estudio del derecho familiar del civil. Y entonces, como pasa hoy en día, tenemos ya el estudio del derecho familiar en el sexto semestre y a partir de este nuevo programa de agosto del año 2010, hay derecho familiar en un semestre y derecho sucesorio en otro. Y entonces, ¿qué privilegio sería que el maestro de Buen viniera, transmitiera sus experiencias en derecho familiar y que, como ustedes saben, en México, primer país que estableció en el año 2000 la especialidad en derecho familiar, donde se estudian 12 materias de derecho familiar, a la sazón director del posgrado, nuestro actual representante de la facultad, el doctor Ruperto Patiño Manfer, que justo es reconocer
ha hecho una gran labor en nuestra institución y que él ha recogido esa tradición para que nuestra universidad, nuestra facultad, siga siendo, desde mi punto de vista y con hechos demostrables, la mejor facultad de Derecho de Latinoamérica. Pero, ¿qué dice el maestro Magallón cuando él realiza una tesis de posgrado tan importante sobre derecho familiar? Y precisamente, precursor en la materia, dice, hay que analizar el matrimonio como institución, como sacramento, como contrato. ¿Qué es el derecho familiar en el matrimonio desde el punto de vista de un profesor emérito, autor de una obra, entre otras, tan importante como su Tratado de Instituciones de Derecho Civil? Maestro, por favor. Bien, pues, Julián, abres la puerta para un temario que nos es muy íntimo a todos, porque el matrimonio ha sido, y anhelamos que siga siendo, pues el punto de partida de la constitución de la familia legítima, independientemente de que también es en el orden de la naturaleza su base, su punto de partida. Como en el terreno especulativo, en el mundo del derecho, pues el derecho civil tuvo que encontrar una fórmula. El acuerdo de voluntades significa que es un contrato. Cuando una pareja acuerda contraer nupcias, el matrimonio, pues hay un acuerdo de voluntades, y entonces en el derecho civil se le canalizó desde el sistema romano que el acuerdo de voluntades era un contrato y que el matrimonio se manifestaba a través de ese acuerdo como un contrato, con el señalamiento de los deberes y de las obligaciones que le correspondían a cada una de las partes. Pero pues esto lo separó directamente del derecho canónico, el derecho de la Iglesia Católica, que lo consideraba como un sacramento. Para poder hacer mi tesis sobre esta materia, pues tuve que ponerme a estudiar algunas partes de teología y encontré que el concepto del sacramento está en San Pablo, en su epístola a los Efesios. Y ahí hay una figura que no es muy accesible a cualquier entendimiento, porque él dice que el sacramento se estructura a través de la unidad, de la anchura, de la altura y de la profundidad. O sea que son todas las dimensiones. Y esa es la explicación religiosa, sacramental, que la Iglesia Católica ha venido sosteniendo todo el tiempo. Pero pues, en Europa hubo una reforma protestante, en México hubo una guerra de reforma, y entonces, pues en los mismos, en Europa, pues en el Código de Napoleón señala al matrimonio laico como un contrato, acuerdo de voluntades. Parecía que iba a haber un paralelismo, se ha mantenido, la pareja tiene libertad de casarse canónicamente en la Iglesia, como ante la autoridad del Estado, autoridad civil. De manera que conjuntamente se han participado pues, las dos fórmulas jurídicas como un contrato, como un sacramento. Aunque los autores de derecho político empezaron a buscar una figura complementaria que le encontraron en el tema de la institución. La institución es una idea que se divulga, que se transmite a la comunidad, que arraiga, que tiene adeptos, que crece y que después se convierte en una forma de vida. Cuando yo presentaba mi tesis académica como doctor en Derecho, alguno de los maestros me dijo, bueno, dígame alguna forma de una institución que hay en México que parta de una idea. Le dije, ¿cómo no, maestro? El Día de las Madres. El periódico Excelsior lanzó la idea que había que darle un homenaje nacional. No, sería hasta el Día del Abogado. Bueno, ahora también. Pero esa fue la respuesta, la pregunta que a mí me hicieron en el examen oral de doctorado. Maestro, es importantísimo eso que usted ha señalado, pero yo, no por amarrar navajas, pero es un privilegio tener al maestro de Buen, y bien dice el maestro Magallón en su tesis de doctor, toda esta cuestión tradicional del matrimonio y todo lo que va. Pero maestro de Buen, hoy la realidad es que el matrimonio también es de homosexuales.
de personas del mismo sexo, que es derecho positivo vigente. ¿Qué opina usted al respecto? Yo opino que está muy bien. Si la naturaleza... Por eso dije, no amarraron navajas, pero evidentemente es un privilegio escuchar su opinión. Perdón, pero que no estoy de acuerdo con Jorge Mario es que el matrimonio sea un contrato, porque el contrato tiene un contenido económico necesariamente. Es un acuerdo de voluntades, pero no es contractual. Hay muchos acuerdos de voluntades que no son contractuales. Por algo, en mi decadencia del contrato, excluía el matrimonio de la naturaleza contractual, por supuesto. Me parece que, en cambio, la naturaleza institucional le cae de perlas. Creo que es la adecuada para poder explicar lo que es el matrimonio. Pero no el contrato. El contrato tiene un sentido económico indiscutible. Me dirán, bueno, en el matrimonio también hay un convenio sobre bienes. Bueno, puede haber un convenio sobre bienes, pero puede que no haya bienes. Cuando yo me casé en sociedad conyugal y no teníamos nada que aportar ni mi mujer ni yo, pero en absoluto. O sea, no había un contenido económico, nada más había un buen propósito de que si había bienes el día de mañana, serían de ambos. Y cuando empezaron a llegar los bienes, entonces establecimos la separación de bienes para que mi mujer se fuera la dueña de todo y yo el proveedor de lo necesario. Pero bueno, pero lo del matrimonio como contrato no estoy de acuerdo, a pesar de que la Constitución mexicana en sus principios así lo calificaba. Sí, el 130, etcétera. Así lo calificaba como contrato. Pero ya ahora con esta nueva figura del matrimonio, como la tiene el Distrito Federal, y como bien lo señalaba el maestro, matriz, monium, carga, bolsa, etcétera, la tradición, pero hoy tenemos esas nuevas formas. ¿Qué opina usted de ese, del matrimonio personas del mismo sexo? Bueno, yo creo que... ¿Debe ser matrimonio? ¿Es correcto llamarlo así? Yo no creo que sea correcto porque matrimonio tiene un origen de la palabra mater y expresa una relación de maternidad necesariamente. Y esa no se puede dar en la unión de dos personas del mismo sexo, bajo ningún concepto, salvo a través de la adopción, que es relativa y se está discutiendo aún. Entonces, yo creo que la palabra matrimonio no es adecuada para esa situación que tú estás planteando. La unión de dos personas del mismo sexo tendría que tener otro nombre. Como se le ha llamado de alguna manera, ¿no? El estado de convivencia, el estado de convivencia. Pero no tiene emoción esa expresión de estado de convivencia. Habría que buscar algo más romántico. No, y ahora que esto se ha llevado, como ustedes lo saben, hasta el concubinato, que ya no solamente es de heterosexuales, sino también el concubinato de hombres o de mujeres, porque así se le ocurrió al legislador. Bueno, y bueno, es una consecuencia. Ahí está el hecho, la forma en que se regula, pero vean ustedes que el derecho familiar avanza, evoluciona, tenemos los testimonios, tenemos las obras, tenemos los tribunales familiares, que prácticamente en el Distrito Federal son un ejemplo muy especial, no digo sui generis, porque a veces eso no significa nada, sino especial porque resulta, para mí en lo personal, absurdo que tengamos jueces familiares, instancia para segundo lugar, y no tengamos en un momento dado leyes que digan cómo hay que resolverlos, sino en esos 17 artículos que se reformaron en el año de 1973 en el Código de Procedimientos Civiles, para llamarlo controversias de orden familiar, y con esto ir regulando lo que, bueno, pues hoy definitivamente es un desastre. El orden jurídico, este que preconizaba Hans Kelsen con la pirámide jurídica, partiendo de arriba para abajo de la Constitución, los tratados y las leyes que venían después, las leyes secundarias, etcétera, es definitivo que el orden jurídico, el sistema jurídico del derecho familiar, se ha visto alterado y por eso, a nivel nacional, tenemos una disparidad de normas familiares, civiles, etcétera. Pero, como decíamos al principio del programa, estamos rindiendo este homenaje a la Universidad Nacional por esos 100 años y valdría la pena, maestro Magallón, escuchar su opinión, que es tan valiosa, respecto a ¿será o no necesario que este país, que esta ciudad, que esta cuestión de la familia tenga ya sus propias leyes? ¿O seguimos con las civiles? No, desde luego, nosotros hemos
y en el terreno académico, pues propugnado porque se elabore un código de la familia que sea independiente, autónomo y que no esté incrustado dentro de la preceptiva del derecho civil. Yo soy partidario de eso. Y ahora debo hacer una aclaración. En mi tesis de doctorado he analizado la naturaleza jurídica del matrimonio en el derecho canónico como un sacramento, en el derecho civil como un contrato, pero yo no he dicho que sea un contrato, como me lo afirma Néstor. Yo digo que en el matrimonio concurre un acuerdo de voluntades, lo que es una expresión de un contrato, porque yo creo que el matrimonio es una forma de vida, una vida en forma y una forma que nace de la vida, que es algo mucho más alto, más grande, de una dimensión de mayor naturaleza que un simple contrato. Bueno, yo creo que tanto usted como el maestro de Buen tienen razón, porque en realidad, bien decía el maestro de Buen, no todos los actos jurídicos son contratos, ni todos los contratos son actos jurídicos. Lo que sí es evidente es que todos los contratos sean actos jurídicos. ¿Por qué? Porque hay una manifestación de la voluntad, hay unilaterales, bilaterales, un testamento, por ejemplo, es evidente que no es un contrato. Y como bien dice el maestro de Buen y ratifica el maestro Magallón, él analiza en su tesis ese punto de vista, pero no es el de él, claro, sino que usted está de acuerdo con una forma de vida. El matrimonio es una forma de vida. Y que es un acto jurídico. Claro, claro. Bueno, es evidente que estamos de acuerdo, maestro. En ese mismo sentido tampoco es sacramento, porque sacramento es para una parte de la sociedad. En él concurre un sacramento. Pero maestro, acuérdese usted. Para el creyente concurre un sacramento también. Pero, ¿qué es un sacramento? Algo sagrado. Pero no todos nos casamos por la iglesia. Bueno, es, a eso es a lo que se refería. Y precisamente yo, es decir, como usted, hemos leído el libro este tan importante del maestro Magallón, que fue su tesis de doctor, donde al invocar, si no usted me corrige, maestro, esta cuestión del sacramento deriva de lo que la iglesia sostiene, de que lo que Dios une no lo separe el hombre, para que al momento de celebrarse ese matrimonio desde el punto de vista de la religión católica específicamente, se debe a esa categoría de sacramento. De unidad total. Entonces, ¿qué le parece eso? Me parece muy católico. Pero obviamente... Bueno, ya se estaba usted tardando, maestro, en el sacramento, traer acá esa... El sacramento es una institución reservada a una idea religiosa nada más. Y no todo el mundo tiene esa idea religiosa. El laicismo, y nosotros somos oficialmente laicistas, me refiero al Estado mexicano. Y personalmente tenemos esa convicción. Personalmente, con mucha mayor razón. Claro, claro. El derecho civil es un derecho laico. ¿Sí? El derecho civil, el derecho civil es laico, dice el maestro, ¿no? El derecho civil es laico. Pero además yo quería decir algo porque creo que Jorge y yo quedamos así un poco en el aire. Cuando empezaste a hablar tú del centenario de la universidad, empezaste a hablar de los maestros antiguos. Bueno, lo que pasa es que usted dijo, yo voy a hacer una aclaración, y luego ya no le entró. Venga. Casi nos atribuiste también la centena de años. Ojalá, imagínense, fíjense, ese dicho de mucha gente, que a los jóvenes les dicen, como te ves, me vi. Y el pueblo dice, como me ves, te verás, y yo lo corrijo y digo, no. Como te ves, te vi, como me ves, espero que te veas. Imagínense qué privilegio que tuviéramos 100 años los tres y estuviéramos como estamos. Ah, digo, no sería. Sería un privilegio, maestro. Sí, sí sería. Entonces, sí sería un privilegio, pero tú te vas a tardar mucho más en llegar a ese privilegio. Bueno, yo espero cuando tenga los de usted o los del maestro, que no son muchos, estar como están ustedes y estar aquí en un programa, ¿sí? Dentro de ese propósito, Julián, el director de la facultad en 2007, que ya salía, Fernando Serrano, me pidió por segunda ocasión que diera el mensaje del Día del Maestro. Sí, lo recuerdo muy bien. Y ese día dije, hoy, 11 de mayo de 2007, mi generación, la misma de Néstor, se preparaba para egresar de esta facultad hace 60 años. Y como ustedes ven, aquí seguimos, todavía no hemos podido egresar. Muy bien. No, y que sea larga vida y todo esto que es tan importante. Por eso, maestro, ahora, de regreso a la palabra, que no contestó usted al principio cuando dije, venga. Bueno, lo que pasa es eso, que estaba haciendo creer a nuestro estimado público
que nosotros dos éramos los saldos del centenario de la universidad. No estamos muy lejos, bueno, pero tampoco tanto. Bueno, ven ustedes qué importante. Por eso es el homenaje a la universidad. Pero vamos a un corte y regresamos en un momento. Bueno, pues, qué importante y muchas gracias por recibirnos en su casa para permitirnos expresarle una serie de reflexiones, de pensamientos, de convicciones de cómo la Universidad Nacional Autónoma de México es, con este centenario, una pieza fundamental en el desarrollo de nuestro país. Justo es reconocer también, porque históricamente así es, que nuestro actual rector, el doctor José Naro Robles, ha hecho un gran papel en favor de la educación superior a nivel nacional, no solo de nuestra universidad. Él se ha convertido en el adalid, el batallador por las demás universidades, para que no se les escatimen los recursos tan importantes, porque precisamente la educación laica fundamental, la educación gratuita a nivel superior, es básica para el desarrollo de un país como el nuestro. Salir del subdesarrollo intelectual que tanto nos cuesta es el más difícil y por eso lo que se lleva a la educación pública no es un gasto, es una inversión. Por eso también es justo reconocer desde esta tribuna el valor, lo que se ha logrado hacer y, por supuesto, a la Cámara de Diputados, a la vigente, a la 61 legislatura, a la Cámara de Senadores, que de alguna manera llevan adelante estas ideas y las comparten con nosotros porque es la Universidad Nacional Autónoma de México la número uno de este país. Yo quisiera en ese sentido, maestro Magallón, también dejar una constancia en este programa de su sentir respecto a todo esto que acabo de mencionar. Magnífico, todo es... En su punto, el centenario ha tenido una repercusión nacional, porque eso significa el reconocimiento que se le da a nuestra universidad como la máxima institución de cultura del país, con una tradición pues, de todos los siglos que tuvo la Universidad Real y Pontificia y con todos los caminos que la misma universidad, a través de la investigación, sigue abriendo en beneficio de la colectividad nacional. Lamentablemente, en el mundo del derecho, pues, se han desnaturalizado las circunstancias y si la naturaleza es precisa, preciosa y perfecta, pues la unión de parejas del mismo sexo es una contrariedad antinatural. De manera, pues, que creo que deja cuando menos mi criterio en ese sentido, porque esa relación no puede producir la vida, que es la esencia de nuestra existencia, la existencia universal del hombre en la tierra. Maestro de Buen, es muy importante también dejar una constancia de, más que de estas cuestiones trascendentes, que hablamos del matrimonio de personas del mismo sexo, de diferente, etcétera, cómo la Facultad de Derecho, de la que somos portadores y símbolos y vinculados con ella, con la ciencia jurídica, con el derecho, es qué otra cosa podemos oponer a la extrema derecha, a los fanatismos, etcétera, si no es el aspecto laico de la educación y sobre todo de la educación superior. Entonces, en ese sentido, maestro de Buen, es muy importante escuchar a alguien como usted, ¿qué opina en ese sentido? De esta educación laica, de esta educación gratuita, de seguir formando y sobre todo que el derecho siga siendo el valladar, siga siendo el elemento fundamental para que retomemos la seguridad
y sobre todo el respeto a las garantías constitucionales. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en la dirigida, por supuesto. No entiendo que la educación pueda estar vinculada a la religión, cualquiera que sea, porque la mistifica, cambia la realidad y aparece una gran, enorme ficción, como es la idea de Dios, etcétera, y perdonen ustedes, porque a lo mejor estoy ofendiendo su manera de pensar. No, bueno, es... Pero bueno, yo estoy de acuerdo, la universidad laica, por supuesto que sí, pero no solamente la universidad laica, todo el Estado debe ser laico, y lamentablemente estamos perdiendo laicismo en el manejo del Estado en este momento. Lo que yo también quería decir era lo siguiente, ahora se anuncian un centenario de la universidad que es real, auténtico, un centenario de la revolución que es más falso que nada, y un bicentenario de la independencia que es absolutamente falso. La independencia fue en 1821, no en 1810. La revolución no empezó en 1910. Madero lo que quería era quitar de en medio a Porfirio Díaz y ponérsele en su lugar. Fueron golpes de Estado y así fue sucesivamente con Carranza, con Obregón, con Calles, con Ortiz Rubio, etcétera, que fueron realmente golpes de Estado para sustituir a un gobernante. La revolución para mí comenzó cuando el país se transformó a través de la Constitución de 1917, porque además una revolución implica la transformación de un sistema de gobierno, y Madero no cambió nada, lo que quería era ocupar la silla. Me parece por eso que es importante destacar que sí, el centenario de la UNAM sí es auténtico. Es de veras, sí. Ese es de verdad. Y lo maravilloso, y yo quiero también ponerlo de manifiesto, que se produce el nacimiento de la universidad durante el porfiriato. Uh-huh. Claro, con un hombre como Justo Sierra como el motor principal para la formación de la universidad, no me extraña, pero le reconozco a Porfirio Díaz, a quien le reconozco muchas virtudes de repente. Qué bueno que tuvo la gracia de formar la universidad siguiendo las ideas de uno de los personajes más ilustres de su gobierno, el maestro Justo Sierra. Uh-huh. Yo creo que por eso debemos afirmar que este centenario sí es centenario, en cambio no es bicentenario el de la independencia y tampoco el de la revolución. Yo uno lo reservaría para el año 2021 y el otro lo reservaría para el año 2017. El centenario de la revolución cuando nace la Constitución del 17. El centenario de la bicentenario de la independencia, cuando se consuma la independencia, no cuando el señor Hidalgo dice viva Fernando VII, no fastidies, ¿cómo podía ser eso independencia, caray? ¿Sí? El cura Hidalgo estaba loco. Bueno, era un tipo, un personaje maravilloso, pero en ese sentido creo que le faltó el respeto a la historia de México, ¿no? Porque Fernando VII fue el rey más imbécil que ha habido en España. Y que realmente viva Fernando VII no se vale. Que valen las Cortes de Cádiz de 1812, que nos aportaron muchas cosas. Hasta la Constitución esa que no entró en vigor, ¿no? Sí, pero lo que Hidalgo viva Fernando VII, francamente creo que lo fastidió. Bueno, vean ustedes cómo la suma de los factores hace que se enaltezca más todavía este homenaje que nuestro programa Derecho Familiar le rinde al centenario de la Universidad Nacional, que como bien dice el maestro de Buen, ese es de veras los 100 años. Lo otro, bueno, pues son cuestiones, este 1821, que en realidad es cuando se consuma, y en 1917, cuando se da esta constitución nuestra tan importante, que sigue siendo vigente en nuestro país. ¿Qué le parece lo que dice el maestro de Bueno? Yo creo que Néstor no tiene una idea muy exacta ni correcta de lo que fue Madero, que fue el iniciador de la Revolución Mexicana y que fue brutalmente asesinado por el jefe del ejército que él había puesto para consolidar el triunfo que tuvo en las elecciones. Y ello motivó que Huerta le mandó un telegrama a todas las legislaturas del país y Venustiano Carranza era gobernador del estado de Coahuila, y la legislatura de Coahuila apoyó a Venustiano Carranza y lanzaron el Plan de Guadalupe convocando a la lucha armada para llevar adelante la revolución. Pero Madero fue el que inició la lucha política en contra de Porfirio Díaz en 30 y tantos años, frente del poder,
con el atraso, con el establecimiento, mucha política y poca administración, o mucha administración y poca política. Era el lema de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue un gran soldado de la República, de la defensa de las instituciones con Juárez y la batalla que él libró en Puebla para derrotar al salvaje del Tigre de Tacubaya, Leonardo Márquez, fue lo que terminó la guerra de intervención. Y la rendición de Maximiliano, yo escribí el libro Proceso y Ejecución versus Maximiliano de Habsburgo, que me lo editó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Manera que, pues, no sé, como Néstor llegó al país, pues, muchos años después, no tiene la visión que yo familiarmente tuve por mi madre, por mi abuelo, por mi padre, y por la lucha revolucionaria que se dio, por la personalidad de Madero, por la personalidad de Carranza y después todo lo que nos ha tocado ver a nosotros mismos. Bueno, pues es, como digo, la suma es muy importante porque estamos hablando del centenario de la universidad, del bicentenario de independencia y del centenario de la revolución, con estos matices o con estos diferentes puntos de vista, todos muy respetables, muy importantes, porque son precisamente expresados por quienes son una autoridad en sus materias, en su cultura, en la expresión de esos pensamientos que ustedes tienen el privilegio de recibir directamente en su hogar, en este programa del centenario de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que ahora le pediría al maestro Néstor de Buena, antes de irnos, que nos haga el favor de dirigir un mensaje, una conclusión sobre lo que en este momento es trascendente como sumum, como esencia de este programa. Bueno, yo pienso que la continuación de la vida de la universidad, una universidad democrática, una universidad laica, una universidad que sea suficiente económicamente porque el Estado asuma la gran responsabilidad de darle lo que necesita, bueno, pues es lo que queremos. Y además esa es nuestra función a los alumnos actuales, es que generar en ellos el espíritu de investigación, el espíritu de estudio y crear nuevos profesores para que sustituyan a los viejitos como Jorge y yo, ¿verdad? No, yo creo que la Universidad Nacional Autónoma merece respeto, merece consideraciones, merece agradecimiento. Para mí es mi casa y por lo tanto cuando hablo de ella siento que estoy hablando de mí mismo, ¿no? Yo me formé allí y mi vida se debe a la formación que logré en la propia universidad. Así que imagínate tú lo que pienso de la UNAM, Goya, Goya, no faltaba más. Bueno, pues maestro Magallón. Solidario de lo que acaba de decir Néstor, desde luego, con mucho gusto. Y como decía yo al principio del programa, lo que ustedes ven, lo que somos, lo que decimos, como universitarios, como profesionistas, como maestros de nuestra máxima casa de estudios, se lo debemos a la Universidad Nacional. ¿Qué hubiera pasado circunstancialmente con la llegada del maestro de Buen de España, los grandes problemas que nos ha platicado siempre el maestro Magallón y yo mismo, de que hubiéramos tenido en ese tiempo que costear una carrera que nos hubiera costado miles de pesos? Lo más probable es que no seríamos abogados, ni doctores en derecho, ni maestros de esta institución tan importante. Por eso hoy abogamos por la universidad, para que tenga más recursos, para que no haya tantos jóvenes que se frustran de no ingresar precisamente porque no hay espacios, porque no hay recursos, porque quieren estudiar, pero los planes no son suficientes. Cuando, por ejemplo, en derecho aspiran a ingresar 10.000 jóvenes y solamente hay lugar para 500 o para 1.000, es una frustración para quien pretende en un momento dado llevar a efecto esta carrera. ¿Y qué no decir de los médicos, que obviamente en el país hay un deficiente número de ellos, no tanto por los que están en la facultad, sino porque en los lugares son demasiados habitantes para un solo médico? Y la fuga de cerebros, cuando no hay oportunidades ya en nuestro país para que ejerzan para un posgrado, para una especialidad,
es muy importante y seguramente que tendremos una respuesta positiva en la Universidad Nacional Autónoma de México, en sus diferentes facultades y específicamente en la Facultad de Derecho, que tan importante ha sido, como dijimos antes, en la formación de quienes han tenido a su cargo toda esta carga, todo este bagaje de cuestiones para que podamos en un momento dado darle a nuestro país, regresarle algo de lo mucho que nuestra universidad nos ha dado, y ese es un llamado a todos los universitarios para que regresen a la universidad, transmitan sus experiencias a los jóvenes que actualmente son nuestros alumnos, puedan tener directamente esta formación. El maestro Magallón seguramente, para despedir el programa, les querrá mandar un mensaje que resumirá este programa. Muy brevemente, el gran anhelo para que por nuestra raza siga hablando el espíritu. Maestro. Me mató. Bueno. Me ganó la terminación. No se me había ocurrido, pero me parece muy buena y estoy totalmente de acuerdo con ella. Así como tú coincidiste con mis conclusiones, yo coincido con tu, con tu lema maravilloso. ¿Fue de Vasconcelos? De Vasconcelos. Fue de Vasconcelos, el hombre más reaccionario y más brillante de la historia de México. Yo tengo presente una entrevista que le hicieron en Madrid a Vasconcelos y le preguntaron que de qué espíritu hablaba. Y entonces él dijo que el único espíritu que él conocía era el Espíritu Santo. A eso iba yo precisamente, porque no quería echar a perder la fiesta, ¿no? Porque efectivamente no tuve ese privilegio tan cercano, pero así se consigna en los anales y en las historias. Cuando se habla de este lema, se decía, por mi raza hablará el Espíritu Santo, que hubiera sido, como usted bien lo define en esas dos palabras, reaccionario. Me niego rotundamente a aceptar el Espíritu Santo como parte del lema de la universidad. Por supuesto. Entonces, como bien dice el maestro, y ante las palabras del propio señor Vasconcelos, nos quedamos los tres, que casi sumamos 300 años, no 100, nos quedamos con este lema, con toda la fuerza que tiene, porque efectivamente, por nuestra raza hablará el espíritu, pero es esto que traemos dentro cada uno de los mexicanos. Gracias por recibirnos en su hogar. Gracias por permitirnos rendir este homenaje a nuestra universidad y hasta la próxima.